Pásenle. Milagro. Pues mi nombre es Epifanio Merlán Granados. Me siento contento que hayan venido a visitarme aquí en mi hogar. Aquí es su propia pobre casa, donde se criaron mis hijos, todos 10 hijos que tengo en California. Cuando yo estaba joven, se sufría para aprender y para escuchar alguna música. No había esperanzas que recibes aquí en la mano, como un celular que traen ahora, ni en la casa aparatos, su radio, no. Pero yo aprendía de algunas ocasiones, venían músicos por ahí de violín y guitarra, que es la primera música que empecé a escuchar. Y me gustó mucho eso del violín. Y empecé yo con una tablita, según yo, ¿verdad? Le ponía unos lazos como de cuerda. Y además inventaba yo eso y los embarraba con brea. Mi papá tenía un barco y ahí había mucha brea que usaba él para remendar el barco. Yo le robaba pedazos y le echaba esos corazones de reata del azar y se ponían tiesos y les ponía unos lotes y se atirantaban y sonaban tan, 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 y así. Pero yo no los tocaba como guitarra. A otra varita le ponía otro lazo de esos y le echaba brea y ahora empezaba a cruzar en guan, 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 después ahí a los lazos. Y empecé a entonar pues allí, porque apenas vi a unos músicos tocar, luego me iba a verlos ahí cerquita y cómo estaban tocando, cómo le hacían. Ya me llevaba eso en la mente y empezaba yo con la varita, con el violín, según yo. Era una tabla, pero para mí era violín. Y así, de que me acuerde algo muy especial, una vez, no, dos veces, una muchacha andaba valsando y yo estaba tocando acá por Guerrero, Roy Grande Guerrero. De me llevar a tocar, estaba yo chiquillo. Me consiguieron un violín y hicieron un baile conmigo allí. Y esa muchacha, entonces no había luces eléctricas, ponían aparatos, en la ramada, aparatos de petróleo. Pero esa muchacha no me quitaba la vista mientras estaba tocando. Y cada vez que pasaba cerquita bailando con el bailador, me arrendaba a ver y me apagaba los ojos. No, yo fui muy, ¿cómo te dijera? Muy anheloso a las muchachas de chiquillo. Me gustó mucho eso a mí de no, ser noviero, ser, pues sinvergüenza se puede decir así, lo tiene a uno por sinvergüenza, pero no, eso no se puede aplicar la palabra sinvergüenza allí. Mi pasión es la música y las mujeres. No haciendo por un lado mis hijos, claro, eso ni se habla. De cómo me fascina a mí eso. Pero ese ahora ya es tarde, como quiera, pero para mí todavía no es tarde. Todavía no doblo las manos. De las mujeres no se habla, de las mujeres no se habla porque tienen otro nombre. Y creo que no se salvan, sin embargo no sé a dónde, ellas son las meras diablas. Ellas son las meras diablas que descomponen al hombre. ¿Y sabes por qué se dijo eso? Porque desde la primera mujer y hombre que Dios formó, la mujer fue la causante de que Adán cayó en transgresión de la ley de Dios, porque comió de la fruta. Por eso desde entonces viene eso. Y ese verso eso quiere decir que ellas son las meras diablas que descomponen al hombre. Pero no es cierto, o sea, no todas. No todas, ahorita hay diablos y diablas.